Buenos días. Y hoy es un día súper importante para esta familia. Estoy contento, estoy nervioso, estoy ansioso y estoy con un poquito de miedo también. Hay que decir la verdad. Hoy vamos a concretar la compra de la Vagabunda 4, señoras y señores. ¡Vamos! Aplauso por ahí abajo. Día largo, acá, como les comento, en la rutina del día a día, llevamos a los chicos al cole, la llevé a Gaby a Pilates. De acá nos vamos a Capital a buscar unas cosas para la cocina y algo para concretar la compra. Así que al mediodía sería el tema, firmaríamos los papeles de la compra y levantaríamos el motorhome para hacerlo circular y que llegue a Wilde, precisamente en el Club Libertad de Wilde, que tenemos ahí a la vuelta de casa el lugar, momentáneamente, hasta que pueda ubicarlo en otro lado. Ya le avisaría a los muchachos. El mecánico estaría listo. Tenemos un par de inconvenientes con esto, porque por un lado, esto que les cuento, que es un poco la dinámica de la mañana. Por otro lado, las ruedas, que están, como la vieron en los videos anteriores, están ahí media matadas. Voy a llevar un compresor, la voy a inflar, a ver qué onda, si aguanto un poco, y si no, tengo que sacarla y llevar una gomería, arreglarla y volver, por lo menos para que circule con esas ruedas que tienen hoy. Recién ahí atrás, ponerlo en marcha y traerlo acá al club. Así que es un desafío, no será fácil, pero ¿para qué queremos que sea fácil las cosas? Vamos a disfrutar. No se pierda que ya empieza la aventura, familia rutera. Bueno, después de los trámites con la gaviota, que somos especialistas en diagramar trámites y cosas, fuimos al médico y demás, llegamos a buscar a los ruteritos por acá. Hola. Y estamos comentando una... Le estoy comentando que hoy voy a buscar a la Vagabunda 4. Vagabunda 4. Bueno, ya en camino para encontrarme con Claudio y firmar los papeles, me va a dar los papeles. Después tengo que coordinar la fecha para la transferencia, para sacar turno. Pero bueno, ya me da los papeles, la llave, entrego el dinero y después voy a buscar a Carlitos, a nuestro mecánico, para el traslado. Así que son dos puntos importantes el día de hoy. Este es el primero, legal, formal, importante, y el otro es un tema de movilidad. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver qué onda, che. Estoy nervioso, se lo tengo que admitir. Bueno, lo estoy esperando a Claudio que llegue, que fue a buscar los papeles de la casa y venía. Y acá tenemos a la Vagabunda 4, que necesita mucho cariño y amor, como ya lo vimos. Bueno, hoy el plan es esto, levantar estas dos. Me dijo que había una que dándole aire iba, pero creo que vamos a tener que ir las dos a la gomería. Acá tengo la batería Molinaru, vamos, con el terminal ahí, nuevita. Y saqué mi crique para sumar, le decía a Carlos si trae otro. Y esta probé la llave y, como no sé si lo comenté en el video anterior, pero tenemos distintos rodados acá porque le cambiaron el palier. Rodado 15 acá y rodado 16 acá. Ahí tenemos 5 de 5 tuercas y acá de 6. ¿Sí? Este entra en la de atrás, ¿sí? La de rodado 16, la más grande, como la mía. Y no entra en esta, así que necesito una más chiquita para acá. Y esta tiene una sola medida, que es de la Hilux. Entonces le voy a pedir a Carlos a ver si tiene otro, una llavecita cruz, porque tengo que levantar de aquel lado e inflarla. Y ahora, cuando voy para buscarlo a él, voy a pasar a buscar el compresor para inflar la rueda.
Y si está mi vecino, le voy a pedir una que tiene un carrito para levantar, que es más robusto, que puede andar. Emocionado, gente. Contento. No sé por qué. Capaz que me puse a hablar un poquito con Claudio. Y bueno, me empezó a contar un poquito del padre, cómo la usó antes de fallecer, cuál era la idea. La estaba por cambiar, pues ya estaba grande, 70 y pico de años creo, y que se recorrió todo el país y tiene mucha historia. Dos dueños tuvo. Él fue el tercero. Y bueno, contando cosas, dice que tiene cosas acá que el padre también usaba. Así que hay un tema sentimental, como he dicho, de fondo. Y bueno, es lindo que aparte de uno ver la parte material de lo que vale un vehículo y lo que haya que poner para levantarlo y todo, es lindo entender también un poco la historia y le da un complemento copado. A veces caemos en esta cuestión, ah, bueno, la historia, o no nos pongamos tan, sí, somos emociones y hay que reconocer eso. Esto no es solamente lo arreglo y y quiero andar. Es un proyecto lindo que ahora me da más ganas, todavía más fuerza para levantarlo y que esté andando. Así que me emocioné, muy contento. Etapa 1 cumplida, falta la 2, que es la de llevar esto hacia el Club Libertad de Wilde y ya tenerlo cerquita de casa. Bueno, ahí vamos. ¡Qué alegría, por Dios! No, estoy muy contento, estoy como un nene. La verdad, si me preguntabas unos meses antes, pero ni a palo me imaginaba hacer esto, ni a palo. Venía con tantas cosas en la cabeza, venía de Estados Unidos, con el ajite del viaje, el ritmo del viaje, y la cabeza en, bueno, llego 2 meses, hago esto, planifico Europa, ¿viste? Toda la cuestión que uno tiene a veces estando en una situación. Bueno, al volver y como les contamos, de estar en Argentina y bueno, el cole de los chicos y cierta rutina, un orden también financiero nuestro, necesario. Nada, me hizo replantear quizá los próximos objetivos, por llamarlo de alguna manera. Se estiró un poquito lo de Europa y apareció esto, que lo teníamos latente. Yo a él lo había contactado hace un año, antes de irme a Alaska. La tenía en el radar. Y bueno, cuando los planetas se alinean y las cosas tienen que ser, tienen que ser. Yo digo algo y lo mantengo hoy en general, en el día a día. Uno tiene que ir a buscar las cosas que quiere y hay que empujar y ir para allá. Pero a veces hay que saber cuándo parar y cuándo dejar que fluya. Ese equilibrio lo encuentra uno, según la persona, el lugar donde esté, lo que sea. Uno tiene que ir a buscar las cosas, no van a llegar. Pero también hay un tema atrás, hay un tema de tiempos, hay un tema místico también, para llamarlo de alguna manera, que se acomodan. Así que esto yo lo quería concretar antes, lo busqué. Después dije, no, quizás no es para mí. Le di una vuelta de rosca, traje la gente para verlo. Y nada, me subí, la verdad que me subí a la moto. Agarré el proyecto. Como si bien es para la familia, es bastante mío, es para mí, eso es la realidad. De ir haciéndolo, la familia va a ayudar, pero esto es más que nada una iniciativa mía, que la gaveta obviamente entiende y ella se va a subir, lo vamos a disfrutar cuando esté en condiciones, porque me dijo, esto pegar una revisada completa, pues si no, no salgo. Así que bueno, recibí muchísimos comentarios, muchísimos comentarios del video cuando lo fuimos a ver. La mayoría son negativos, pero negativos con buena intención. Negativos en el sentido de que, che, no compres esto, vas a gastar plata, es un problema, un montón de cuestiones que les agradezco. Y otros con buena onda y todo. Así que, bueno, vamos para adelante. Ya estamos en el baile y estoy feliz. Bueno, agarré combustible del otro día. Compré un W40 para aflojar los tornillos, unos guantecitos, el compresor para inflar la rueda de mi hermano. Y acá estoy esperando a Carlitos en la casa que ya viene. Comienza la última etapa, ya me cambié de pilcha. Este busito especial, lo tengo de los 17 años, lo uso siempre.
abajo una remerita de la renga, siempre con para poner el corazón a las cosas. Y bueno, un pantalón así del club más viejito para ensuciarlo un poco. Así que a meterle manos a la obra, vamos a buscar a un integrante más de esta hazaña, que es Nachito, Nacho del patio de casa, que está parando en casa. Y le dije, vení a ayudar. Aquí estamos con el Dream Team, el equipo que va a reanimar a la Vagabunda 4, nuestro, acá la estrella. O sea, si hay un Dream Team, la cinta capitán la tiene Carlos. Y tenemos, mirá. Otro que sabe de mecánica acá atrás. No, otro que sabe de mecánica. Otro que, seis años en una cangú, Carlito. Ahora te cuento, lo conocí en Alaska acá, el patio de casa. Bueno, lindo momento, amigo, igual, ¿eh? Estás viviendo conmigo, para mí es importante. Claro, yo la voy a conocer, pero sí, es lindo. Es ese momento. Le vamos a dar vida a esto. Vas a decir, che, yo estuve justo cuando la sacaron, así que hermoso momento. Bueno, vamos a ver con qué trabajo nos encontramos y si la podemos llevar, principalmente. Nacho, las primeras impresiones. Mira, amigo, va a hacerle cositas, va a tener trabajo. Me gusta, buen desafío. Buen desafío. Desafío rutero. Hay que ponerle amor y cariño. Sí, mucho amor. Mucho. La cara lo dice todo. Yo digo, la vi, obviamente en la Vagabunda 4, también me surgió la peruana por la franja, acá, roja. O puede ser de River también la franja, si ahí va blanco acá. Ahí empezamos con un debate ya ahí. Bueno. ¿Qué dicen? Bueno, vamos primero con la Molinaro, un lujo, y el compresor. Ajá. Después cuando pase por ahí, fíjate, hay otra. Bueno, ahí levantamos un poco y le vamos con compresor a ver si levanta. Sí, la idea es con compresor levantar y ver qué onda, si está pinchado o no, si aguanta el trayecto. Y vamos a usar la batería ahora para meterlo. ¿Qué batería? ¿Qué batería? Vamos, pregunta. Batería Molinaro. Muy bien. ¿Te levantaste con poca energía? No te preocupes. Batería Molinaro. Creo que podría ser una buena. Es de cancha, es de radio de cancha. Sí, esa. Al bajorio, Jorgito. Aprovechamos a agradecer a los amigos de Molinaro. Ya lo grabamos allá. Vamos a ver ahora cómo nos ayudan a revivir acá la Vagabunda. Bueno, momento de inflar. Está levantando, ¿eh? Es un compresor. Sí, está levantando, ¿eh? Es chiquito el compresor, pero se la banca, ¿eh? ¿Tú no? Sí, ahí te va. Acá Nacho, youtuber, viendo la Vagabunda 4. Y va bien, ¿eh? La verdad está muy linda, miren. Tomando la vuelta a la Vagabunda. Tiene trabajito para hacer Facu acá, pero va bien, ¿eh? Buen proyecto, hoy toca reavivar la Vagabunda y sacarla, llevárnosla. Sí, bueno, acá vino mecánico a ayudarnos. Vamos, Facu, ¿eh? Los primeros trabajos. Recién arranca tu amigo. ¿Y tú? Ahí va. Bien, ¿eh? Este es el compresor. Con mi hermano, todo sponsorizado acá. Agradezco a mi hermano por el compresor. La batería, todo. Sí. Librería, Don Cartón, no tiene que ver librería, pero bueno, el compresor. Le hacemos el chivo. Ahí va, ¿eh? La aguantó. Bajamos la camioneta para ver si se bancaba el peso. Estuvo muchos meses así con la cubierta baja. Qué bueno, acá el mecánico Facundo. Acá las dos de este lado son las que están muy desinfladas. Bueno, fíjense cómo está la cubierta. Levantamos acá. Y estas dos de este lado están buenas. Estas dos están buenas, fíjense que están infladas. Y esa también. El problema son la del lado izquierdo. Así que bueno, ya con el compresor pudimos levantar una bastante bien. La idea es poder levantarla para poder llevarla. Así que bueno, ahí va con la batería de Molinaro. Molinaro baterías. Ahí va. Vamos a tratar de levantar esta. Esta quedó bastante bien. Pues estos bichos son pesadísimos.
Y miren qué distancia quedó del piso. Y le estaba diciendo que los dibujos están buenos también. Hay algunos lados más comidos que otros más gastados, pero están buenos los dibujos de las cubiertas. Así que bueno, ahí vamos a levantar esta de acá atrás. Ah, bien. Están ahí metiendo mano. Claro, ahora como levantamos la de acá atrás, va a estar más alta esta parte y se puede ir para atrás, así que le vamos a poner un... Ahí fue Facu a buscar un ladrillo. Y a levantar la parte de atrás ahora. Sí, la otra... No sé cuánto tiempo estuvo esta rueda así, Facu, ¿no? Sí, supuestamente hace un año, creo. Hace 3 años que falleció el papá. O un poco más. Hoy me contaba. Pero hace, creo que un año la trajo de una casa a otra. Claro. Y como que la levantó un poco para traerla. Pero bueno, está parado hace 10 años. Sí, ahí va. El peso mismo fue bajando. Ahí va. Lo positivo es que no se lo robaron. Claro. Gente humilde acá, Wilde. Wilde seguro. Gente trabajadora, gente que respeta lo ajeno. Wilde seguro. Ahí va. El poquito. El mensaje. Hola, En Wilde hay luz. Bueno, ahí Facu va a mover la camioneta. Nos van a chocar. Facu va a mover la camioneta porque la batería... claro, el compresor consume un montón de energía y estuvimos varios minutos para inflar la de adelante. Así que ahora con la de atrás no queremos consumirla porque hay que darle arranque también. Y al momento de arranque consume bastante. Así que vamos a cuidar la batería nueva para el arranque y le vamos a dar ahora a enchufar el compresor de la camioneta de Facu. La vamos a dejar andando y bueno. Pues la verdad estuvo como 10 minutos para levantar la rueda delantera. Así que ahora nos queda la rueda de atrás. Ahí Facu está moviendo la camioneta. Y bueno, ahí ya enchufamos el ventilador, iba a decir. Enchufamos el compresor a la batería de acá de la Hilux. Bueno, acá ahora ya vamos a conectar la batería, preparar todo para ponerla en marcha. Acá está listo para entrar a la cancha. Ya hizo el precalentamiento Molinaro y Nacho me está manteniendo acá la batería. A ver. Un poquito más, un toquecito más, creo que ya estamos. Bueno, primer inconveniente, se escucha acá a la vista. Una pérdida bastante fuerte, che. Acá. Está como rajada la cubierta. La cubierta. Cagada. Oh my God. La que perdía y se escuchaba como perdía, así que sí, le digo, ¿eh? Ah, te había dicho delante que era la atrás. Sí, que esta iba a estar. Ahí pierde mucho, ya se desinfló del todo casi. Sí, porque si era un poquito penita te tirás, pero no, es zarpado. Me está costando un huevo ahí sacar. ¿No? Vamos a sacar la cubierta entera, la rueda, sí. Y nos la vamos a llevar a un gomero, a una gomería. Uh-huh. ¿Localizaste alguna gomería cerca, Facu, no? Y ahí le pregunté a Pitu, ahí está, Ramón Franco y Ceballo. Sí, yo sabía, Ramón Franco, bien, acá cerquita. Bueno. Media hora, un inconveniente, arrancado. Bien, era lógico. El problema era que lo loco era que no haya, ¿no? Porque no había. Claro. Y las tuercas, los bulones que están más duros que. Lo que nunca puede faltar acá, señores. El W40, ¿eh? Gracias sí. A W40 por auspiciar este momento. Si no le tiramos coca. Para que acá le falte. La rodilla. La rodillita también.
la de Malabares que hizo a los trapecistas, fue esa. Ahí. La del señor Miyagi tiró. Escandalza a ese cuánto no le sacan eso, ¿eh? Un bulón de eso. ¿La clave de tu llave? Que son 6 o 7 son. Si estás viendo y tenés una bombería y querés colaborar con la causa, gracias. Acá te tenemos. Ahí está. La última. 6 de 6, ¿no? Qué grande acá. Está durísimo los bulones eso. Levanta la mano. Vamos, arriba. Ahí está, listo. Listo. A la gomería. Ya con la chata. Sí. ¿La cargamos? Sí, dale, dale. Sí, ahora se le escucha el aire todavía. Mientras la va girando, ¿cómo sale? Sí, zarpado. Mirá, ahí está. Sí, está rajada. No, se desinfló en 5 minutos. Vamos, bueno, a ver. ¿Qué ahí está. Nos vamos. Lo no, bueno, esto. Capaz que no la emparchan, sino nos ponen una cámara para zafar. Le voy a comentar eso, ¿viste? Que es para trasladarla nomás. Pero bueno, sí, lo más económico. Sí, una cámara o algo, porque está rayada la cubierta. No es fácil, ¿no? Bueno, vamos. Bueno, llegamos a la gomería. Acá estamos. Gomería terrible. A ver. Terrible pinchazo. Terrible pinchazo. Vamos a ver qué solución nos dan a la cubierta. Y si tiene baño, porque me queda sin. Y si tiene baño, sí. Nada, si va a tener baño. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Le va a poner un parche común, era parche de tela, parche común, como le dije, que era para que me estire la llegada al lugar donde esté. Después habría que analizarlo. Vamos con el parche común y bueno, ahí está, le está metiendo mano, así que bueno, bien. El primer inconveniente, obviamente, que iba a pasar esto, ya lo sabía, me lo dijo Claudio, así que bueno, para adelante. Y por el estado en que está la rueda esa, hay que cambiarla, me dice. Digo, una solución definitiva ahí, ya está comida al costado, está todo mucho tiempo doblada ahí, está muy reseca, así que esa está matada. Las otras, ojo, las otras estiran un poquito, no es para salir a la ruta, está claro, ¿eh? Claro, yo para circular del mecánico hasta un lugar, zafa. Vamos viendo, de a poco. Bueno, ahí está la cubierta, ahí Facu está cancelando, ya la arreglaron, vamos a ver qué nos dice Facu. Bueno, estamos. ¿Qué te dijo el tipo? No sé si ya lo comentaste. Sí, un poco lo comenté recién, pero bueno, sí, está todo podrido ahí, oxidado, la rueda no se salva, no. El parche me dice que puede durar una semanita o algo. Así que la idea es para que llegue. Algo pasajero. Que llegue al lugar donde hay que llevarlo. Algo provisional que queda para siempre en la, en la vida viajera. Ah, sí. Esa es la parte buena. Al no estar viajando, te puedes dar estos permisos que decís, bueno, che, la piloteo y lo arreglo. Claro. Vos viajando no podés escatimar en esto.
No, imposible. No, porque sabés que lo tenías pagando. Lo tenías pagando tarde, boludo. Sí, aparte estás viviendo ahí arriba, sabés que hay otro riesgo, no podés, boludo. Así sí. Que... Pero bueno, para llevarla ahora todo se puede. O sea, una semanita dura la llevamos y. Y después tocará. Y ahí tocará, sí, ya ver tema goma, viste, ya puntual, analizarlo, desarmar, viste, levantar, ahí ver el palier, todo lo que está ahí abajo, oxidado, viste, darle un poquito de amor. Ok, bueno, vamos hacia donde está el mecánico ahora, a la vagabunda. Momento de instalación ya. Bueno, rueda colocada ya. Vamos echando un poquito. Sacamos el crique después. Ya está instalado acá. Y le traje el combustible ahora para echarle un poquito al carburador. Bueno, vamos con la prueba de marcha. ¡Esa! Ya te conoce, Carlos. Ya te conoce. ¡Mirá la onda marcha, papá! ¡Vamos, carajo! No, me salió, ¿eh? ¿Viste? Al toque no. Al toque, ¿ves? Y suena lindo, no golpea. Ahí está probando los cambios. El embrague va bien. Vamos a ver los frenos más que nada. Estamos buscando dónde mandar el agua. Ah, hay que sacar la parte. La fusilera está ahí. ¿Y el agua dónde va? Ah, en el chiquito. Ese. Ah, mirá. Agua no tenés, ¿no? No, pero podemos. Ah, qué cagada. Pedirle a algún vecino o algo, yo qué sé. Pues yo no sé si tendrá agua esa. Espera que le pida un bidoncito de agua a alguien. Bueno, el que pide encuentra otro tema solucionado, es así. Me siento en el viaje, Nacho, solucionando cosas, buscando agüita. Bueno, dos de medio por lo menos, antes que la nada va. Ahí va, Carlos. ¡Oh! Dos de medio así. Si no tiene un bidón, viste ahí también, pero. Capaz que para tirarle. Andaba con C. Y le falta uno. Le falta. Dale que le pido un poquito más. Sí, si no. Segundo refil de agua, vamos. Aceite tiene. ¿Aceite tiene? Hola. Está viejo, pero... Está. Ya con esto igual tira, ¿eh? Sí, son 2 litros de agua. Bueno, ahí Facu está corriendo la camioneta. Vamos, va a sacar ahora al mecánico acá el motorhome. Ahí está haciendo espacio Facu. Se viene la prueba. Bueno, las cubiertas quedaron bastante bien. La de adelante. Facu, está la piedra ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿La deja? Sí, están las dos. Alguno que lo que va a hacer ahora la pone en marcha. Ah, pero primero marcha y después la saca. Vamos a balancear y sacamos las piedras. Bien, bien. La vagabunda 4 tiene vida, señores. Tiene vida, escuchen. Bueno, ahí va. Ahí va. Va tomando color. Se escucha lindo, boludo. Se escucha potente. Se escucha, ¿sí? Con fuerza, ¿no? La vagabunda 4 se viene. La peruana. No, boludo, te va a quedar la peruana. La Machu Picchu. Bueno, Inca tuvo la perrita ahí. Inca. A nuestros amigos. Ahí va. Ya, ¿eh? Cuando vos me digas, ¿sabes? Ahí está, ahora sí se viene, ¿eh? Saco la otra. Ahí va, ¿eh?
Se vienen los primeros metros de la Vagabunda 4. Un poco impulsada por la inclinación. Pero arranca, arranca, ¿eh? Y frena dentro de todo. Teníamos miedo que no frene. Porque él cuando había tirado... La de adelante, amigos, no está... Está bajando, ¿eh? Bajó un poquito. La tenemos que dar con el compresor antes de salir, me parece. Ahora cuando la estacione le damos un sacudón. Ahí va, ¿eh? Bueno. Arranca súper bien. Se la escucha muy bien, ¿eh? Ahí viene. Facu controlando el tránsito. No, se la escucha espectacular, ¿eh? Ahí va. Los primeros metros de la Vagabunda 4, señores y señoras. Impresionante, diría Facu. Ahí está. Los primeros metros de la Vagabunda. La van a dejar, la van a estacionar acá. Miren lo que se viene, ¿eh? Eso, nada, qué bien, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Los primeros movimientos, ¿no? Está resucitando. ¡Qué emoción! Ahora que ves, otra vez. Ya me estoy imaginando. Acá, Puerto Madryn con la Vagabunda. Este finde. Salimos. Ahí está. Bueno, muy bien, muy bien, boludo. Impresionante. Tremendo, los primeros metros de la Vagabunda. Como que la parte de adelante tiene carita, tiene cara. Hay que poner un parasol con ojos ahí, un ojo acá y tiene cara. Así, bueno, ahí está resucitando después de tantos años la Vagabunda. No, y enciende enseguida, No dudan en encender, arranca de una, así, bueno. Ahí está, los primeros metros de la Vagabunda 4. Bueno, lo que sí hay que hacer sí o sí antes de moverla es inflar la rueda adelante, porque esta fue la que parchamos recién, está espectacular, pero ya la de acá abajo se está tirando panza, así que ahí Facu se acomoda con la camioneta y la inflamos y ya estamos para partir, ¿eh? Ahí va, acomoda la chata, le damos y ya estamos en condiciones, creo, para partir. No, lo bien que enciende la Vagabunda me sorprende, le da media vuelta a la llave y arranca. Muy bien el arranque, la verdad que va, se la escucha súper bien. Al regular ahí titubea un poco, creo, pero después bien. Así que bueno, a inflar la rueda. Todo, mira, bueno. La Vagabunda 4. Ahí va la Vagabunda, la dejamos atrás. Mira, andan las luces, ahí está arrancando. Mirá, boludo. Súper bien la Vagabunda. No, es impresionante, ¿eh? Fundamental venir con Carlos. ¿Cómo, Facu? Es fundamental venir con Carlito, un genio, la verdad. Porque. Primero que mecánico. Es mecánico, obvio, de cualquier cosita estamos y esa seguridad que te da. Quizá el que no. A ver si dobla bien. Me dice, la dirección está durísima, obvio. Ese, si ¿no? Parada, a ver. Giro. Ahí va, Che, la luz y todo. No, sí anda. Yo el encendido, el arranque, lo escuché súper bien. Capaz al regular le costaba un poquito, pero bueno, no se debe encender hace años, boludo. ¿No? Sí, exactamente. Pero no, súper bien, encendía de una, boludo. O sea, le giraba un poco el tambor, la llave y arrancaba. Ahí lo estoy mirando bien porque, viste, tiene un auto atrás. Y acá estamos en el centro de Wilde, gente, para el que no conoce la zona. Estamos aproximadamente a 20 cuadras de casa. 20, más o menos 20, 22 como mucho. Y la complicación es esa, que es una zona céntrica. Claro. Hay que pasarla sí o sí. Es decir, que lo que voy a hacer ahora, derecho por esta, vamos a cruzar la parte más céntrica, que es la Avenida Las Flores. Y está bastante atrás. Más allá, más autos hay. Claro. Que es más cerca de Avenida Mitre. Entonces agarro todo derecho por acá, aunque va a haber tráfico.
paso la parte del centro y ya me mandan una derecho, que es derecho hasta mi casa. Pero claro. Bueno, despacito. Sí, sí. Ah, y hay que ver cómo. Ah, yo. ¿Cómo se llama el mecánico? ¿Leo? Carlos, perdón. Carlos dice, es mejor llevarlo por zona no tan con tanto tráfico, ¿no? Claro. Por suerte, el tema de los frenos que teníamos miedo, él me lo dijo por audio. Me dice, ¿vos la querés llevar andando? Me dijo, o me preguntó. Digo, sí, quiero llevar andando. Ah, pensé que iba a ser una grúa. Le digo, no. No, porque yo toqué cuando estuvo, tocó los frenos y como que no lo sintió. Pero si hay quien marcha, claro, sí, sí. Obviamente afloja, es distinto. Y si no, bueno, ponemos acá la Hilux, que a tope con la Hilux. A ver, ahí le están haciendo el paso a la vagabunda. Le hice señal como para que no, pero viene espectacular la vagabunda, ¿eh? Sí, y la veo bien, bien paradita, así como. Sí, sí, no, bien, bien. Obvio que. Ahí viene atrás. No, viene bien, ¿eh? O sea, pensá que son los primeros. Metro, kilómetro que le van a hacer después de andar a saber cuánto que no la aprenden, boludo. Claro, boludo, no. Que muy... no la aprenden, andar a saber cuánto que no la manejan, boludo. O sea, debe estar ahí paradísimo. Es muy loco esto, la verdad, no lo puedo creer todavía. Más parada que yo en la cancha el otro día, boludo. Que vos, sí, que vos el domingo. Ah, te viste bien, no te tires abajo. Y hoy te toca de nuevo, porque vamos a jugar. Hoy vamos a entrenar, Bueno, esta es la parte, las flores, la principal, esta, me había dicho. Esta es la principal, sí. Acá por suerte están arreglando, bueno. Así que estamos tranquilos. Vamos a ir a... Viene el auto acá, me parece. Sí, vamos a hacer como un freno. Bueno, la vagabunda pasando la calle más popular de Wilde. Ahí va desfilando la vagabunda. Tiene su onda, ¿eh? Míreme, yo le dije que setentosa. La parte de frente tiene forma de cara, boludo. Que el parasol tiene que ser con los ojos ojitos. De... Sí, algo de Cars. Ahí va. Una corrección importante. No es que se dio cuenta recién el chico cuando me lo vendió, porque está en los papeles. No es 76, sino que es 78. Así que es más nueva. No es tan vieja, ¿eh? Del nueva. Año que Argentina salió campeón. Oh, del 78. Mira, listo. Vamos, adentro. Kempes, la vagabunda Kempes. Mario Alberto, ¿le podemos poner? Mario Alberto, también. La vagabunda Mario Alberto. Ahí vamos. Este no Facu va controlando los autos que van y que vienen. Sí, a este le dije que pare y no paró, pero bueno, no paró. Ahí va. Ya pasamos la flor, la avenida más importante de acá. Avenida no, es una calle, están todos los comercios. Y esta derechito sale a casa. Ahora, claro, Carlos me dice, che, ya está. La llevo, ¿qué querés? La agarrás vos. Y la verdad que me tentó, yo me mando. Soy kamikaze, pero dije, no, espera, vamos a hacerla bien. Sí, de última una vueltita por el barrio ahí, ¿no? No, una buena. En la parte está, cualquier desperfecto o algo lo puede sortear más. Con más cancha, obviamente. Muchas emociones por hoy, así que tranqui, vamos a aprovechar el... Ah, un paso gigante el de hoy, boludo. Subo. Ya mover la vagabunda y tenerla ahí... ¿Ya sabe la gente a dónde la vamos a llevar, no? Sí, al club, ya al la club. Conté. Ah, bien. Una de las opciones era el taller en la casa de Carlos. No tiene espacio por ahora. Y después tengo dos posibilidades. Uno, la casa de la abuela de Gaby, que queda en Lanús. Pero bueno, me queda lejos para... Te queda lejos, claro. Para meterle mano, realmente. Esa es la parte mala. De media hora, ¿no? Si ya estaría como bastante bien y hay que hacerle decir alguna otra cosa, sí. Y después, con un cliente, un amigo, me va a llevar en un depósito que está cerca de acá.
pero el club va porque lo tengo a la vuelta de casa. Claro. Y hoy no está, no es un club que está con las puertas abiertas, estamos en remodelación, en construcción. Entonces está bien. Es un poco de movimiento. La vagabunda viene ahí atrás, gente. Súper bien. A buen ritmo, venimos a 30, 40, despacito. Buen ritmo. Esta sería la parte más compleja. Porque acá ¿dónde vamos a cruzar Avenida Mitre? Y ahí un semáforo, bueno, obviamente se junta la parte del tráfico. Estamos bien de tráfico igual. Hay momentos que esto está en el mediodía, está explotado, ¿eh? Sí, hasta la otra cuadra. Así que estamos bien. Pero bueno, es el momento donde hay que frenar. Que frene bien. Ah, acá se viene la avenida, ¿no? Tiene que pasar Mitre. Avenida Mitre. Es como los chicos, ¿viste? Cuando sos chiquito, dices, bueno, andás por la calle del barrio y cuando pasaba Cadorna era porque ya eras grande. Si pasás Cadorna ya cumpliste 10 mínimo. Bien, bien. Entonces allá Mitre era mucho más. Entonces Mitre. Yo, gente que soy de la Patagonia, él tira nombre de calle, Mitre, Cadorna, La Godorna, y yo no entiendo nada, yo soy del sur. Acá de Will. De Will, ahí va. Ahí vamos. Ya llegamos. Bueno, se viene la semáforo en verde, se viene la avenida y por la distancia que estamos, está en duda si la vagabunda llega al semáforo, No sé qué tan largo es, pero vamos a quedar uno. Muy despacio. ¿Acelerar la vagabunda? ¿Le da para acelerar? Vamos. Y mandate, si está en verde. La cosa es que no lo agarre el amarillo a él, Porque queda de este lado. Ahí se mandó. Ahí se mandó. Sí, ya está, que cruce. Enfócame la vagabunda, cruzando Mitre. Ahí está vagabunda, calle Mitre. Sí, se mandó, me alcanzó justito. Recién ahora está en amarillo. Y esta parte la tiene que hacer súper despacio. Nosotros ya cruzamos. Ahí los autos están aprovechando a pasar la vagabunda. Ya pasó, se puede decir que pasó la vagabunda. Ahí está. Pasó la vagabunda de la Mitre, Le hago seña a Carlito así. La cara de Facu está resultado. Sí, boludo. Ahí está, bueno, ya está. Ahora sí, ya estamos en el barrio. Ya pasamos Mitre, ya estamos cerca, sí, muy cerca. Acá serían 10, 12 cuadras. Ya está. Bueno, ahí vamos. Hay movimiento también. Ya la parte pesada ya está. Las dos partes pesadas están, ahora está esta avenida Belgrano más tranquila y ahora con paciencia, que nos pasen, ya fue. Ahí va. Ya nos vamos acercando al Club Atlético Nacional Wilde. Bueno, estamos llegando al Libertad de Wilde, al club de fútbol de Facu, acá en este portón, ¿no, amigo? Ahí va. Y atrás viene la vagabunda firme. Se va a meter, va a doblar. Bueno, llegamos, amigo. Estamos acá al club. En ese portón va la vagabunda. Bueno, la van a meter marcha atrás. Ah, tiene una. La red de auxilio. Ahí. Bueno, se abrieron las puertas del club. Y ahí viene la vagabunda. Baja a pasar los autos porque justo se acumularon varios autos. Ya acá Facu abrió la puerta de la sede de Libertad de Wilde. Y la vagabunda nomás. Su lugar donde se va a quedar un tiempo. Acá le van a dar lo mismo, calculo. Y bueno, marcha atrás para después poder sacarla más fácil. Ahí le fue a decir algo Facu, seguro. No, la verdad que hicimos 20 cuadras y muy bien. Siempre atrás de la camioneta de Facu. Y se la escucha bien ahora. Bueno, yo al principio la había escuchado regular, medio inestable, pero ahí va, Se la escucha bien ahora, regulando bien, Vamos a ver qué están hablando. Bueno, llegamos a
Dale. Cruzó las dos. ¿Cómo sufrí con la avenida Mitre? Sí, yo también. ¿Qué le tarde esa? ¿No hay cambio? Claro. Ah. Hay un humito a cocina dentro. Claro. Ajá. Sería la temperatura como decía. ¿La va a meter? A ver si engancha la marcha atrás. Ah, no le entraba. Ahí enganchó. Sí, porque es como una palanquita. Es rara. Ah, con razón. No le entraba la marcha atrás. Por eso se había quedado acá estacionado. Cuando de este lado no viene nadie. Ahí va la vagabunda. Ahí le da la... Ahí va. No toca arriba, no toca. Listo. Acaba de ingresar la vagabunda a Libertad de Wilde, al club de Facu. Acá tiene espacio. Ahí queda, ¿eh? Ahí no se inunda nunca, esa parte no. Sonó a ruido de cubierta. Ahí estamos. Ahí está, bueno. Ahí quedó la vagabunda. Ahí está, ¿eh? El lugar. Su lugarcito acá en Libertad de Wilde. Ahí quedó estacionada la vagabunda. Ya se manejó sus primeras 20 cuadras. Y bueno, llegó a destino. Las lucecitas, ¿cómo están, Funciona todo, acá funciona todo. Un lujo. La vagabunda peruana. Y bueno, esta va a ser la casita de la vagabunda. La dejamos acá. Ya nos estamos yendo. Ya estamos metiendo todo en la camioneta de Facu. Ahí están dejando la batería y todo. Acá va a quedar la vagabunda, miren. Pueden entrar los autos acá sin problema, aquí no molesta a nadie. Así que bueno, acá en Libertad de Wilde, ahí si se llega a ver el escudo ahí, Libertad de Wilde. Libertad de Wilde, y acá queda. Bueno amigo, objetivo cumplido, Los primeros cumplido. Pasos, pero los más importantes, o los primeros son importantes y más, bueno, mover la vagunda después de andarse cuántos años estuvo parada, No, en cagazo tenía, digo, esta barra no se va a poder, y mirá, acá está. Ahí está, esta va a ser la casita de la vagunda 4. Acá le van a dar mucho mimo. Acá a laburar, a meterle. A laburar. Así que todo el que quiera, ya le dije nosotros videos, todo el que quiera venir a colaborar. A dar una mano con la vagabunda. Lo que sea, idea. Mecánica, electricidad, carpintería, herrería, pintura, gomería. Todo. También un chef, un gastronómico, alguien que sepa prender fuego. Eso creo que es lo que menos necesitamos porque siempre se va. Siempre hay eso. De eso sobra en realidad. Empresas que campericen, que claro. Quieran con algo, con una.
una partecita o algo también, claro, suma. Quilmes, Imperial, Brahma, todo empresa que quieran también hidratar el equipo, bienvenido también. Bueno. Todo bienvenido. Todo bienvenido, toda empresa. Voy a echar al patio antes. Hasta que se vaya le voy a hacer laburar. Nomás. ¿Qué se siente que te estén filmando, boludo? O sea, que el que te ve de afuera dice, ¿quién es este? Un rockstar, boludo. Familia de rockstar. La vida de Facu. Estamos acá Nacho, youtuber, filmando la escena. Sí, bueno, ahora sí. Damos por terminado el gran paso del día de hoy. Que meterme más cerca de Mitre, claro, que es un quilombo. Claro. ¿Te asustaste en el motorhome en algún momento o no? Anda bien, vos sabés que anda, lo pasa que bueno. Se lo escucha bien, La dirección para doblar, ponerle, pero no, pero anda bien. La suspensión anda bien también. Hay futuro entonces. Sí. Che, y claro, cuando en Mitre nos cagamos todos, me imagino voy arriba, porque digo, llegamos al semáforo. Yo dije, o claro, yo cerca. Dije, quedo en el medio, si no, paso igual ya, si estaba en el medio, pasá que iba a ser mejor que en el medio. Y pasamos justito. Pasamos yo le digo, ya veo que queda en el medio parado y nosotros del otro lado, ¿viste? Claro, no, yo entre la mínima ya iba a parar y bueno, que esperen. Pero como más o menos lo conozco ese semáforo, como estiró, dije, bueno. Es largo, claro. Vamos a darle chance. Bien, bien. Y bueno, lo pasó. Llegó, la vagabunda llegó. Y aquí está nuestra maravilla. Acá estamos. Con el desafío. Esta vez le tocó a Nachito. Ya Nachito la conoce. Es más, él me ayudó a ir a verla. Así que está en los videos, en el video inicial. Y ya, ahora ya es nuestra, Nachito. Hay que ponerle mucho, mucho amor. Ah, la Pita no la conoce. Ay, qué lindo casita va a tener. Va a caminar todo, Pita. Ay, déjala subir. No, mira, llora. Le gustó.